No, y entre ellas mucho, y lo hemos lamentado mucho. El otro día me dijo una persona que estaba en mi casa, me dijo, no, yo sabes que fue una persona para tu show y se hirió mucho porque hablaste de Whitney. Ah, porque debe ser que él es amigo de ella. ¿Dónde vive? En el Doral, seguro, era súper así. Ella se la pasaba por la 107 mucho. Comía mucha arepa en el arepazo, pero el 2. La gente sí es ridícula. No, es que la gente es demasiado ridícula. No, 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 mira. Yo le dije que no vuelva, que no vuelva. Que no vuelva. No, es que esto es increíble. Mira, te voy a poner un video de una niña, de una niña que le dieron a probar wasabi, ¿no? Pero me encanta la noticia porque dice, le hace probar wasabi a su pequeña hija y la acusan, de abuso infantil. Vamos a ver el video y después vamos a entre tú y yo vamos a descifrar todo lo que pasó aquí. Vamos a ver, por favor, el video de la niña probando wasabi. Mírame esto. Pónmele volumen. Do you want to try it? No. Okay. Wasabi. Do you want to try it? Smell it. Smell it first. La señora está acusada de abuso infantil. Mira, mi amor, te voy a decir una cosa. Yo sé que en este país pasan pocas cosas y los niños tienen que protegerlos, pero a uno le daban a probar limón. ¡Limón! ¡No lo metían en la jeta! ¡Pepitona! ¿Cómo tú le vas a un niño pepitona? ¡Qué vaina tan asquerosa, por Dios y la Virgen! Tiene 5 años y prueba pepitona y uno... ahí sí todo el mundo ha tenido que ir preso, pero hasta la abuela ciega tenía que ir presa. La abuela que, pero yo no vi nada, pero era testigo de lo que estaba pasando con ese niño. O sea, ¿cómo tú le vas a probar? A nosotros sí nos hacían vaina. Pero déjalo. Dígame que uno, en el país de uno, lo enseñan a beber desde que tiene 13 años. Aquí eso es delito pecado, pecado pecador. Eso nunca puede pasar, aquí nunca se puede decir eso. Aquí eso es delito, pero que va aquí a preso, hasta Trump va preso por esa vaina. O sea que aquí ponen a la gente presa rapidito. Miren ustedes los casos que han pasado, Bill Clinton, que por una probadita de micrófono casi tiene que renunciar a la presidencia porque una jeva se antojó de probar el chapa, pero bueno. Si ella se arrodilló, se metió a la y desató y agarró el muñeco. Bueno, ya, ella sabe cantar. Quiso probar como Winnie Houston su voz. ¡Genda! O sea, probó micrófono, 1, 2, 3, y el tipo tuvo que decirlo frente a un país de 300 millones de gentes. Bueno, entonces, es decir, aquí las vainas son extremas. Entonces, aquí, nosotros, cuando éramos chiquitos, nos daban a probar vainas. Y uno le daban, mira, prueba el whisky. Y un 13 años, no. Y uno maduro, no. Pues estoy en etapa de crecimiento. Ay, ojalá, no sea ridículo. Prueba. Yo me acuerdo mi primera pea. Mi primera borrachera fue en el ferry para Margarita. Ahí se rascaba todo el mundo. Y me acuerdo, hasta el capitán se rascaba. No sé para dónde vamos. Vía la horchila. O sea, la gente, ¿qué es esto? O sea, yo recuerdo, yo fui con unos primos. Y entonces me dieron de beber. Tenía como 13 años, me dieron de beber. Y entonces, ¿sabes? Bebe. Y al segundo whisky yo estaba patinando. Mira. Este ferry sí es chévere. Ese ferry no tenía nada de chévere. Ese ferry no se ha hundido porque, mira, porque los animalitos del mar, incluyendo los delfines, no han querido que eso se hunda. Y porque se llama Virgen del Valle. Porque si eso se llamaba Pedro Morales, cualquier gente, esa vaina se hubiese hundido. Pero, mira, se hundió el Titanic, chico, de paquete. No sé dónde esa vaina que está todo corroída del salitre. Que uno se pega una pared y te da tétano en esa vaina. Una vaina horrorosa, un ferry que va para Margarita. No, esa vaina, claro, la Virgen del Valle siempre comprometida con su pueblo, siempre. Imagino que el capitán prende esa vaina como un Malibu. Virgen del Valle, estamos en tus manos. Y la Virgen del Valle está mamada. Puerto La Cruz, Margarita, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto La Cruz, Margarita, Margarita. Dije, yo voy en mamada. Coño, ¿por qué no le ponen, no sé, José Gregorio Hernández a esta vaina? ¿Y ese huevo zampado conmigo aquí? Yo recuerdo mi único trauma de cuando yo era niño.
¿Sabes que ahora los niños se la pasan con un tema porque aquí el bullying y la vaina, entonces viven traumados? Ay, no le diga que está gordo, que el bullying y el peo. Y, o sea, que aquí el bullying es pecado, ¿no? O sea, me saca la piedra sagona el bullying. Gordo, eres gordo, punto, se acabó. ¿No quiere que te diga gordo? ¡Rebaja! ¡Rebaja! Ay, ¿cómo se me ve esta ropa apretada? ¿Cómo se te va a ver? Apretada, a menos que te compres una, no sé, una manta guajira. Y te tapes y vayas a comer para tus fiestas y tus vainas, vaya. Tipo manta guajira, lo tuyo. O sea, ¿qué te puedo decir? La gente sí es ridícula. Porque la gente pone, no le diga, no le hagas bullying. No le, mira, nosotros cuando estábamos chiquitos, la gente decía unas vainas. El que tenía el pelo así entoñollado, así de pelo malo. Nosotros, cuando nosotros, a mí me encanta en nuestros países latinoamericanos, me encanta que la gente es sincera, dice las vainas, te ves gordo, te ves gordo, te ves gordo, eres negro, negro, o sea, frentón, frentón, cuatro ojos, o sea, no pasa nada. A mí me encanta porque yo me acuerdo que estábamos en el colegio, el nivel de sinceridad era tan alto, tan abierto, tan amplio, que yo recuerdo que teníamos un amigo Visco en el colegio, perdido, Visco, o sea, vamos para allá. Y uno estaba hablando con él porque uno estaba jugando la aérea, lo que sea, fútbol, lo que sea. Y uno estaba en el recreo y uno estaba contándole, mira, el juego es así. Y uno empezaba. Hasta que mira uno ya. Mira, disculpa, ¿qué cámara estoy? ¿Cámara uno o cámara dos? Porque yo... Y el chamo, ¿en qué cámara uno? Porque cámara dos se me va. Que estoy hablando contigo y estoy enfocando un culo a una gente. Yo, o sea, no me respeta, no me respeta. La vaina fuerte. Y uno acá, uno sincero. ¿Tú te imaginas que tú le digas a un gringo aquí? O sea, which camera I'm on. ¡Cae muerto! Tienen que llamar a la ambulancia, al rescue, a la familia, a un peo, cierran el colegio. O sea, no, aquí eso es terrible, aquí no se puede decir eso. La cosa está en cuando yo estaba niño, por viendo el tema del ferry, yo me acuerdo, mi único trauma, y todo esto empezó por el trauma que uno tenía cuando era niño, a uno tenía muy pocos traumas. A uno le daban dos coños, se le acababan los traumas rapidito. Nada, hay que llevarlo para el psicólogo. Psicólogo, mi mamá decía que se lo pague él cuando crezca, no joda. Belkis Martínez. Ah, no, viene Ana Gabriel. Ah, es que el avión de Ana Gabriel llegó primero. Y cantar como Ana Gabriel es muy fácil. Solamente hay que dejar de dormir 4 días seguidos. A ponerse roco. Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo busco más de ti. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Ustedes se imaginan a Mirla Castellano cantando esta vaina? Yo pensé que era más fácil olvidar tu pornografía de siempre dar sin recibir. Mira Mirta Pérez. Solo tú eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán. Está en italiano. Ya recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. Ay, mana, qué chévere. Neida Perdomo. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. Lila Morillo. Y en nuestro amor ya no hay secreto. Sabrán todo de los dos y deja fuera nuestro miedo. Ahora lo hacemos con la señora Ana Gabriel, como lo quieren escuchar ustedes, ¿vale? Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Esa soledad que rompe el valor a mi vida y vive. Ahora fíjense, Paloma San Basilio. Mecano.
esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. La señora Vicky Carr. Y en nuestro amor ya no hay secretos. Sabrán todo de los dos y deja fuera nuestro miedo. Isabel Pantoja. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve, sálvame, que muero en esta soledad que va. El valor a mi vivir de un amor. Muchas gracias.